Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas una vez más aquí a nuestra programación habitual a través de Radio Televisión Mogán. Hoy este tiempo de Mogán al día va a ser monográfico. Los próximos minutos los vamos a dedicar a repasar la actualidad de algunas de las concejalías del Ayuntamiento de Mogán, como son Educación, Participación Ciudadana y Escuelas Infantiles. Estamos ya en la segunda mitad del mes de octubre y desde hace ya semanas ha comenzado el curso 2018-2019. Por eso queremos comenzar sobre todo repasando lo que ha sido la actualidad de las últimas semanas con el comienzo del curso y también sobre todo hablando de lo que han sido las actuaciones del Ayuntamiento de Mogán durante todo el verano para mejorar las condiciones de los centros educativos de nuestro municipio. Vamos a ir viendo precisamente imágenes de esas actuaciones. Y para hacer todo ese repaso, pues saludamos hoy aquí con nosotros en Mogán al Día a la concejala en estas áreas, ella es Pino González. Pino, ¿qué tal? Muy buena. Muy buenos días. Bueno, pues aquí estamos, como digo, desde hace ya algunas semanitas ha comenzado el curso, ya hemos tenido tiempo todos de volver a la rutina, no hay otro remedio, y también nuestros menores, los adolescentes, los que están en los institutos y también en los CEO. Y bueno, vas a ir repasando, Pino, si te parece, primeramente, pues lo que ha sido precisamente esas actuaciones, esas denominadas, para que todo el mundo se vaya familiarizando, aunque desde hace, yo creo, algún tiempo todo el mundo lo sabe, obras RAN, las que se realizan en los centros educativos del municipio. Sí, exactamente, ya ha dado comienzo el curso, ya está toda la maquinaria en marcha, ya están los niños y las niñas dentro de las aulas sacar adelante este curso 2018-2019, que además desde el Ayuntamiento de Mogán pues lo iniciamos con muy buenas expectativas, con unas energías renovadas, con mucha ilusión y sobre todo con nuevos proyectos y con retos ya consolidados que durante estos últimos años hemos ido poniendo en marcha y que ya pues en este curso ya pues se van recogiendo los frutos de todo el trabajo de estos años anteriores durante toda la legislatura. Uh-huh. Y así pues lo trasladábamos al Consejo Escolar Municipal, el primero que celebrábamos hace dos semanas, donde dábamos cuenta de toda esta gestión, de no solo de las obras RAN que se ejecutaron durante el verano, sino de los nuevos proyectos que se vuelven a poner en marcha y algunos que se ponen en marcha por primera vez. Uh-huh. Por lo tanto, un comienzo de curso ilusionante, con retos ya que se van consolidando y recogiendo sobre todo los frutos del trabajo de estos últimos años, que yo creo que es lo más gratificante, desde luego, y bueno, pues desearles a todos los menores que aprovechen este curso, que el éxito escolar pues esté por encima de todo, que sea la bandera de este curso. Y seguiremos desde la Concejalía de Educación trabajando para que así sea, ¿no? Pues precisamente, luego comentamos esos proyectos, datos también importantes que salieron de ese Consejo Escolar Municipal, pero antes, si te parece, pues comenzamos con ese repaso de lo que han sido las actuaciones del Ayuntamiento de Mogán, obras RAN, de 250.000 euros pasó a 300.000, ¿no? ¿O se ha mantenido, Pino? 250.000 euros volvemos a invertir durante este verano en obras RAN, que son obras de reforma, acondicionamiento y mejora de los centros educativos del municipio. Como decía, en este año 250.000 euros y en lo que va de legislatura alrededor de 1 millón de euros hemos invertido desde el Ayuntamiento de Mogán en mejorar nuestras infraestructuras educativas, intentando, como siempre comentamos, garantizar en primer lugar la seguridad del alumnado, de los menores y también del profesorado y de todas las personas que están día a día en los centros escolares. Y también, por supuesto, para poder garantizar una educación de calidad. Vemos cómo en las imágenes el CEO de Mogán pues ha tenido trabajos de pintura prácticamente en todas las instalaciones, porque sufría por las humedades que tenían las paredes de los patios especialmente. Sufrían pues el deterioro de estos dos últimos años y pues requerían de una mano de pintura importante, que además hay que mencionar que los trabajos de pintura han sido ejecutados por el plan de empleo social que está ahora mismo en estos momentos en el ayuntamiento, que está trabajando para el ayuntamiento, y estos operarios del plan de empleo social han sido los que han ejecutado los trabajos de pintura en todos los centros educativos durante los meses de verano. Por lo tanto, hay que agradecerles el especial cariño y el compromiso que han asumido para que estos trabajos se pudieran ejecutar en tiempo y en forma, ¿no? Uh-huh. Lo vemos ahí además en las imágenes trabajando en el Colegio Artemis Semidán,
Como decía, hemos intentado de forma genérica en estos últimos años pues mejorar las dotaciones de sombra en nuestros centros educativos, reparar los pavimentos, que muchas de las canchas estaban muy deterioradas, algunas incluso tenían vegetación que llegaba a la altura de la rodilla prácticamente y por lo tanto pues no reunía las condiciones adecuadas para poder impartir una clase de educación física o para garantizar el rato que están los alumnos en el recreo, ¿no? Porque ya las caídas pues eran perjudiciales para estos menores. Hemos intentado, aquí vemos las imágenes de los baños, ¿no? Este es el baño del Colegio Playa de Arguineguín, que han tenido también trabajos de reforma durante este verano. Vemos lo obsoleto. A juzgar por los azulejos, yo creo que se demuestra la antigüedad del baño, ¿no? Y por eso requería de una actuación urgente para poder adaptarlo a la normativa que haya. Además, hemos puesto un baño accesible para aquellos menores que tengan que usar silla de ruedas y en cualquier caso, pues mejorar las condiciones del baño, pero además también adaptarlo a la normativa y que sean más accesibles. Como te decía, también se han hecho trabajos de, como decía, dotaciones de sombra. En el caso del Colegio Playa de Arguineguín, que es el que estamos viendo en estos momentos, vemos ahora el baño cómo ha quedado finalmente. Trabajos de pintura en las aulas, también se han sustituido en la parte de infantil las puertas y ventanas, que también estaban pues deterioradas y ya presentaban un mal estado y han tenido que ser sustituidas. Una dotación de sombra también poníamos en el Colegio Playa de Arguineguín a la entrada, porque era una de las demandas que nos hacían las familias para que durante el tiempo de espera de los menores pues pudieran estar a la sombra y no tener que estar sufriendo las altas temperaturas que hay a la hora de la salida del colegio. Vemos ahí también las imágenes de los trabajos de pintura en el Playa de Arguineguín. Creo que también había una rampa por ahí también de accesibilidad, ¿no? Exacto, también una de las peticiones que nos hacían para que los menores no tuvieran que recorrer, ahí vemos las ventanas y las puertas nuevas que se han instalado. Una rampa que también nos pedían las familias para que los menores no tuvieran que hacer un largo recorrido para llegar a las aulas de infantil y que pudieran acceder directamente desde la entrada del centro a las aulas para que no tuvieran, como decía, que recorrer un camino muy largo. Claro. Se acondicionaba, ahí vemos la rampa y la escalera para y ahí vemos la sombra que hemos instalado a la entrada del colegio para que a la hora de la salida pues no tengan que sufrir ni soportar las altas temperaturas. También vemos el colegio de Motor Grande en estas imágenes. Se han pintado todo el aulario del centro, todas las aulas han sido pintadas. Hay que recordar que ahí vemos también la dotación de sombras en los patios de infantil del colegio de Motor Grande, que era una de las peticiones que habíamos asumido para este año. Ya lo hacíamos en el patio de primaria el año anterior y ahora este año queríamos hacerlo en el patio de infantil. Como digo, pues creemos que es importante que la dotación de sombra, de espacios de sombra en los colegios, porque los menores pasan muchas horas y las altas temperaturas que hay en el municipio, pues hace que eso perjudique. Tenemos muchas horas de sol y necesitamos sombra. Eso exacto, está claro. Durante el tiempo que están los menores en los centros, pues tenemos que garantizar espacios de sombra. Aquí vemos en el Instituto de Arguineguín que hemos tenido que ejecutar en uno de esos talleres que se ven aquí a la entrada, hemos acondicionado dos aulas nuevas para poder impartir las clases de los dos nuevos ciclos de formación profesional que se incorporan en este curso. Baño. Y ahí vemos también cómo hemos reparado los baños de los vestuarios del pabellón, que también era una necesidad y una demanda histórica, por decirlo de alguna manera, porque también desde que se construyó el centro pues no se había ejecutado ninguna obra para poderlos adaptar y para poderlos renovar, que también requerían de esas nuevas instalaciones. Y bueno, podemos comprobar cómo han quedado, pues que y esto también aquí vemos el aula de la que estábamos hablando, las dos nuevas aulas que se han adaptado en uno de los talleres para poder albergar a los dos nuevos ciclos de formación profesional que estrenamos felizmente este año en el IES de Arguineguín. Y también en Playa de Mogán, el muro que se había caído por ese temporal y que se ha reparado y mejorado.
Exacto, hemos mejorado porque hemos levantado ahí, podemos comprobar que hay dos alturas y el muro antes llegaba a la parte que se veía abajo, que era distinta, y luego todo lo demás era valla. El tamaño tan largo de la valla y la base tan pequeña hizo que durante el último temporal se sufriera el deterioro de la base y se cayera toda la valla y hemos tenido que, por un lado, levantar el muro, como se puede comprobar ahora en estas imágenes, hemos levantado el muro para dar más seguridad al centro y además hemos sustituido la valla por una valla nueva en todo el perímetro de la cancha, ¿no? También es una de las actuaciones que hemos ejecutado, además la primera porque entendíamos que era urgente para que estuviera terminado para el comienzo del curso, que es una de las cuestiones que hay que también recordar. Todos estos trabajos, esta inversión de 250.000 euros, todas estas obras se acometen durante los meses de verano, julio y agosto, porque queremos que estén lógicamente finalizadas para que el curso pueda comenzar en septiembre con total normalidad. Es un trabajo duro y la verdad es que hay que estar muy encima de estas obras para que todos los trabajos pues, se terminen a tiempo y se terminen bien. Por lo tanto, pues sí, hay mucha carga de trabajo durante el verano, pero bueno, yo creo que vale la pena, solo por verle la carita de felicidad que ponen los menores cuando llegan y ven que hay alguna novedad en el centro. Esa sonrisa yo creo que vale la pena el esfuerzo que realizamos durante el verano y bueno, pues la verdad es que pues estamos muy contentos y muy satisfechos de que poco a poco hayamos ido renovando nuestras infraestructuras educativas. Queda mucho por hacer, somos conscientes, pero claro, durante muchos años no se había ejecutado nada en los centros y la antigüedad de algunos de los centros y el abandono que sufrieron durante mucho tiempo, pues ha hecho que ahora las actuaciones pues, sean más necesarias y además pues, más costosas y que se tarde más en ejecutar. Bueno, está claro que si se sigue haciendo este tipo de inversiones llegará un momento en el que sean pues eso, sobre todo ese lavado de cara que hemos visto que en algunos de los centros nuevos se ha realizado, que es por ejemplo el pintar por ejemplo en las aulas. Quizás poco a poco esas actuaciones mayores, ¿no?, se vayan acometiendo y de aquí a un futuro, aunque lógicamente como todas las infraestructuras siempre requieren un mantenimiento, Pino, porque si no las cosas se estropean, eso queda claro. Sí, no, el mantenimiento se realiza durante todo el año prácticamente, pero sí que es verdad que hay obras que necesitas que estén los centros vacíos, que no haya personas dentro para poder ejecutar esos trabajos, obras de albañilería, obras de instalaciones eléctricas que también hemos hecho durante este verano, lo del tema de la repavimentación de zonas, acondicionamiento de patios, de zonas de juego para los menores, que también hemos ido dotando a todos los centros de un área de juegos adaptada para que ellos puedan tener ese espacio de esparcimiento seguro y de ocio. Y bueno, son obras que necesitas hacerlas durante el verano para que no haya problemas con los menores. Pero bueno, el mantenimiento se hace durante todo el año porque no podemos dejar de hacerlo. Hablaba quizás de ese mantenimiento que se hace durante el verano, que se puede hacer, que al final son actuaciones, pero está claro que el mantenimiento tiene que estar durante el año, ¿no? Porque si no, entonces llegaríamos al final que tendríamos que hacerlo prácticamente nuevo. Bueno, pues actuaciones de las obras realizadas, noticia positiva como comentábamos que se terminan a tiempo y eso es lo principal de todo esto. Y hablabas de los ciclos, ¿no? Para eso algunas de esas obras que hemos podido ver. Este año una de las grandes novedades en nuestra oferta educativa en el municipio es la aparición de esos nuevos, la primera vez, por cierto, ciclos formativos de grado superior que ya se han empezado a impartir en el IES Arguineguín, ¿no? Sí, exactamente, por eso decía al principio de la entrevista que teníamos pues nuevos retos que celebrábamos y que estrenábamos en este curso y uno de ellos sin duda es el incremento en la oferta formativa en nuestro municipio con la incorporación de estos dos nuevos ciclos de formación profesional de grado superior. Hay que recordar que durante estos tres últimos años hemos pasado de un ciclo que había al principio de esta legislatura, que era el de comercio y marketing, a cuatro ciclos que tenemos ahora mismo en este curso, en este momento. Incorporábamos hace dos años el grado medio de cocina a raíz del convenio que asumíamos con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, mediante el cual nosotros dotábamos del equipamiento al Instituto de Arguineguín para instalar los talleres para que los alumnos y alumnas puedan realizar las prácticas del ciclo de cocina.
y la consejería mandaba el profesorado, lógicamente. Entonces, pues a raíz de este día, en ese momento, asumíamos con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias el compromiso, o le arrancábamos, mejor dicho, el compromiso de que queríamos seguir creciendo en ese itinerario de formación, de manera que en el ciclo, en el curso anterior se implantaba el de grado medio de cocina y ahora pues queríamos incorporar también el de grado superior de cocina, entendiendo que es una oferta formativa que tiene facilidad para conseguir puestos de trabajo, facilita el acceso al mercado laboral y mejora también incluso las condiciones de aquellas personas que ahora mismo están trabajando y que quieran tener esa formación, ¿no? Por lo tanto, queríamos hacer ya todo un itinerario de esa rama de cocina y el ciclo de FPB también de cocina y restauración, el de grado medio, que ya lo tenemos implantado desde hace 2 años, y este año incorporábamos el de dirección de cocina. Por otro lado, también poníamos en marcha el ciclo de actividades físicas y deportivas, atendiendo a la gran demanda que hay entre los jóvenes de nuestro municipio y teniendo en cuenta que el lugar más cercano para formarse en este ciclo es en Arinaga. Y nunca, al final, pues la gran demanda que hay, los jóvenes de Mogán pues se quedaban fuera de esa lista de reserva y al final pues tenían que optar por otras opciones, ¿no? Nosotros queríamos atender esa demanda de los jóvenes de nuestro municipio y por eso es una de las peticiones que trasladábamos ya desde hace 2 años a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que queríamos que la oferta formativa en Mogán se incrementara con este nuevo ciclo también de actividades físicas y deportivas. Por lo tanto, muy satisfechos desde la Concejalía de Educación de que podamos ahora, a día de hoy, decir que ya contamos en nuestro municipio con 4 ciclos de formación profesional que van a facilitar la formación de las personas, no solo de los jóvenes, sino de todas las personas que quieran formarse en esos ciclos. Van a evitar el abandono escolar de aquellos jóvenes que acababan cuarto de la ESO y que pues no sabían qué estudiar o porque estaban desorientados o porque no tenían dinero incluso para poderse ir fuera a otros municipios, pues va a evitar ese abandono de los estudios de esos jóvenes que estaban ahí medio desorientados y va a suponer un ahorro económico a las familias, porque teniendo en cuenta que esos ciclos se van a impartir en el propio municipio, va a llevar que esas familias no tengan que gastar un dinero en transporte, en desplazamiento, para que sus hijos, sus hijas tengan la posibilidad de estudiar en otros municipios. Por lo tanto, creo que es una noticia más que buena. La verdad es que estamos muy satisfechos, muy contentos de que por fin podamos contar en nuestro municipio con una oferta formativa, y la verdad es que el incremento de la oferta formativa era uno de los grandes retos que teníamos, lo hemos cumplido y por lo tanto pues es un curso en el que tenemos muchas cosas que celebrar. Sí, y ahora mismo la piedra está en el tejado de los jóvenes, y no tan jóvenes, ¿no? Porque al final la oferta puede cualquier persona, como tú bien decías, incluso que esté trabajando, poder mejorar su formación. Al igual que con la escuela de idiomas, que es la otra parte que queríamos comentar también en este apartado, que no es novedad porque ya aparecía el curso pasado, y digo que está en el tejado de todos los que nos ven y todos los que nos siguen, todos aquellos que quieran formarse, porque tiene que haber demanda para que esto se mantenga, tanto los ciclos como la escuela de idiomas, esa aula escrita que ahora mismo tenemos, Pin. Sí, efectivamente, nosotros poníamos la primera piedra, por decirlo de alguna manera, en lo que es la tramitación de la solicitud. Solicitábamos a la Consejería de Educación que nos pusieran estos ciclos en el municipio, se pusieron en marcha, se abrió el periodo de matrícula, pero lógicamente si no hay una demanda y si los jóvenes no se matriculan, estos ciclos no hubieran salido adelante. Si no hubiera habido matrícula suficiente, corríamos el riesgo de perderlos. Por lo tanto, por eso decía que estamos muy felices de que al final pues la oferta que hemos puesto en marcha haya tenido demanda y pues precisamente se hayan podido implantar estos 2 nuevos ciclos. Lo mismo ocurre, como acabas de comentar, con la escuela de idiomas, con el aula escrita a la escuela oficial de idiomas, que ya desde el curso anterior poníamos en marcha en nuestro municipio, en horario de tarde. Las clases se imparten en el IES de Arguineguín y con los 2 primeros niveles de inglés, que el año anterior eran el inglés básico 1 y el básico 2,
Y en este le han cambiado el nombre, aunque son los mismos niveles, y ahora se llaman el A2-1 y A2-2. Pero, como decía, nada de esto sería realidad si no hubiera demanda, si las personas que estén interesadas no se matriculan, que por cierto, pues les animamos siempre a que aprovechen estas oportunidades, porque entendemos que también es una oferta formativa necesaria e imprescindible, no solo para acceder al mercado laboral, sino también para garantizar la estabilidad en un puesto de trabajo, el conocer el idioma, el hablar inglés, en este caso, que es la oferta que damos en el municipio, es una de las maneras de garantizar un puesto de trabajo o de acceder a un puesto de trabajo. Por lo tanto, entendemos que esa cualificación de las personas que viven en el municipio, de nuestros vecinos y vecinas, pues es fundamental, y por eso también poníamos en marcha el año pasado la Escuela de Idiomas y mantenemos este año también en el municipio esa oferta formativa en idiomas para mejorar las condiciones laborales de los ciudadanos del municipio. Por cierto, que a finales de este año van a ser ya vecinos nuestros, al igual que también el centro de adultos, ya que la obra se encuentra ya en la fase de culminación. Sí, también los tendrán de vecinos dentro de poco. Espero que antes de final de año ya puedan estar instalados en el nuevo edificio, donde se va a centrar toda la formación de personas adultas, tanto el CEPA, el Centro de Adultos, como esta aula adscrita a la Escuela Oficial de Idiomas, que está finalizando la reforma del edificio donde va a estar ubicado, que es en el edificio en la Plaza de las Marañuelas, el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Por lo tanto, los trabajos se nos han retrasado más de la cuenta. La verdad es que hubiéramos deseado que se acabaran antes de que empezaran las clases, pero por problemas que surgen siempre de imprevistos en las obras, pues la instalación del ascensor, que era obligatorio para poder adaptar el edificio y cumplir la normativa, pues ha hecho que surgieran una serie de problemas a última hora y se retrasara la obra. Por lo tanto, estimamos que sobre el mes de noviembre ya la obra pueda estar finalizada y creemos que sobre diciembre aproximadamente pues ya se puedan estar instalando en el nuevo edificio, que también creemos que es fundamental que todas las personas adultas tengan un mismo centro y de alguna manera pues compartan ese espacio, porque creo que es más motivador que tengamos un espacio donde todas las personas adultas puedan recibir esa formación. Yo creo que es fundamental, yo creo que era una deuda que tenía este municipio pendiente con la formación de las personas adultas, carecíamos de un edificio para ello y entendemos también que es una de las demandas que vamos a poder cubrir durante este año. Bueno, hablamos del Consejo Escolar Municipal, en donde seguramente hablaste también de estos temas que acabamos de destacar, tanto Obras RAN como la oferta educativa, pero dentro del Consejo Escolar nos quedamos con dos temas. Por un lado, los buenos datos del proyecto de asentismo, esa campaña que desde hace algunos años el Ayuntamiento de Mohán viene reforzando para intentar que ningún niño esté en la calle sin asistir a clases. Y también los proyectos. En cuanto a los datos de asentismo, muy positivos porque se ha bajado el número de menores que están precisamente en la calle. Sí, la verdad es que también compartíamos con el Consejo Escolar Municipal esos buenos datos de todo lo que era la memoria del curso anterior, de toda la memoria del asentismo escolar del último curso, en el que se arrojaba el dato de que reducía el número de menores que habían tenido que ser derivados al área de menores de servicios sociales, pasando de los 32 que habíamos tenido que derivar en el curso 2016-2017 a 24 que eran los que ahora habíamos tenido que derivar al área de menores para que ellos le hagan desde servicios sociales el seguimiento. Voy a explicar un poco cómo funciona. Desde hace 3 años aproximadamente, desde la Concejalía de Educación, asumíamos lo que era la primera parte, de la primera fase del control del asentismo escolar, haciendo el seguimiento de las faltas, llevando las campañas informativas para las familias y para los centros, y para el alumnado, lógicamente, y haciendo, como decía, pues ese seguimiento desde la prevención y el control del asentismo escolar. Ya cuando los casos pues son muy graves, nosotros ya desde la Concejalía de Educación lo derivamos
al área de menores, porque deben ser ellos los que, por ley, los que cubran esa necesidad y hagan ese seguimiento a esas familias, porque ya estamos hablando de casos que son más graves y que requieren de otro tipo de atención. Ya no es solo un caso de absentismo escolar, sino que ya ahí ya hay otras realidades familiares que hay que atender desde el área de menores, ¿no? Por lo tanto, desde la Concejalía de Educación hemos puesto en marcha desde hace varios años una campaña para informar a las familias. Ya el año pasado, en muchos de la parte de esta campaña la hacemos además en colaboración con Radio Televisión Mogán, a la que ya agradezco, agradezco la labor de aquí atrás y agradezco de antemano la parte que nos toca ahora para este próximo curso, que ya también hemos empezado la nueva campaña de control del absentismo escolar. Como decía, pues desde el primer momento nosotros intentamos que desde la Concejalía de Educación, además de hacer el control de asistencia con y a través de la Comisión de Asentismo Escolar directamente con los centros, hacemos una campaña informativa en la que ya el año pasado pues repartíamos dípticos, por ejemplo, para informar a la familia de la importancia de asistir a clase, de cuáles eran las consecuencias de que un menor no asistiera a clase, el tipo de nivel de absentismo escolar, cuando era leve, cuando era grave, cuando era muy grave, qué número de faltas era el que acusaban, y de alguna manera pues informar a la familia o recordarles a las familias de la importancia y la necesidad, y concienciarles, porque siempre entendemos que el absentismo escolar es como la antesala del abandono escolar, sobre todo en el caso del alumnado de secundaria. Si los jóvenes dejan de forma frecuente de asistir a clases, pues ya ahí se está viendo un abandono prematuro de los estudios, ¿no? Entonces, es una manera de que se enciendan las alarmas para poder actuar desde la prevención y no ya cuando llegamos demasiado tarde. Entonces, desde la Concejalía de Educación, como decía, pues llevamos 2 años aproximadamente haciendo un control exhaustivo y además una campaña informativa. Recordar además que en este caso, en este curso, los carteles que van a ser los carteles de la campaña de absentismo escolar, que ya todos veremos en los centros educativos, pues lo están diseñando precisamente los niños y niñas de sexto y primero de la ESO, a través de un concurso que hemos puesto en marcha para que sean ellos mismos los que de alguna manera se impliquen en la elaboración y en el diseño de ese cartel. Hemos recogido esos dibujos y esos eslogans que ellos han querido plasmar en un folio, y de alguna manera pues haremos una selección para que uno de los carteles pues sea el ganador y sea la imagen de la campaña de absentismo escolar de este curso 2018-2019. Les haremos entrega de un diploma a todos por participar, que por cierto ya estuve viendo algunos de esos dibujos y la verdad es que son muy buenos. La verdad es que va a estar complicado elegir uno de ellos, porque la verdad es que hay mucho nivel en todo, tanto en el eslogan como en los dibujos, ¿no? Pero especialmente lo que se pretende con esa campaña y hacerlos a ellos protagonistas del diseño de ese mensaje, es que es una manera también de que ellos se impliquen y que ellos pues participen, no solo por la importancia de que sean los protagonistas, sino porque de alguna manera también se están concienciando, ¿no? Entonces, es un doble juego para que ellos también, de alguna manera, pues formen parte de lo que es la campaña de absentismo escolar. Así es, ¿no? Y puedan tener algún compañero que a lo mejor por diferentes motivos, ya esto es un tema muy amplio, no asista a clase, pues animarle a que asistir a clase es importante, ¿no? Que vean ellos la importancia de asistir a clase. En un consejo escolar en donde también se presentaban proyectos que también algunos se vienen repitiendo y que tan buenos resultados han dado. Culturaula y Mogán Conviven Positivo son algunos de ellos que han arrojado unos datos, sobre todo también por ese trabajo transversal que se hace en diferentes concejalías, que sobre todo a los centros, por lo que a mí me llega, les han dejado contentos, ¿no?, por ese proyecto. Sí, la verdad es que son dos proyectos. Bueno, son más de dos porque luego cada uno tiene sus matices, ¿no? Pero son dos iniciativas que de verdad que se complementan de forma transversal y la verdad es que estamos también muy satisfechos del resultado, ya no solo porque es verdad que los centros no, nos lo trasladan, pero lo vamos viendo día a día que cómo mejora
la convivencia en los centros, porque uno de ellos, por ejemplo, que es el de Mogán, convive en positivo, para mejorar la convivencia dentro del aula, pero siempre me gusta decir que pretendemos mejorar la convivencia en los centros, pero de forma colateral o paralela también pretendemos educar en valores a nuestros menores, mejorar las habilidades sociales, que mejore ese respeto para que la convivencia, no solo dentro, sino fuera también del aula, pues sea lo más positiva posible. Hemos puesto en marcha este año, también crecemos en este proyecto, en el de mejorar la convivencia. En este caso, además de cada año hemos ido aumentando cursos, y en esta ocasión pues aumentamos un curso más. Va a haber el proyecto para quinto y sexto de Mogán Convive en Positivo, para trabajar, como decía, los valores y de alguna manera pues el respeto, la tolerancia, el respetar el turno de palabra, cosas desde la prevención dirigida a esas edades, a quinto y sexto. Pero también hemos crecido a primero y segundo de la ESO, pero ya ahí ya de una manera más profunda, ¿no? Ahí ya vamos a hablar de inteligencia emocional, vamos a hablar de prevención del acoso escolar, vamos a hablar de igualdad. En un municipio turístico como en el que vivimos, que conviven tantas nacionalidades diferentes, tantas culturas distintas, yo creo que este tipo de proyectos es imprescindible, ¿no? Y más en un momento en que la sociedad es tan cambiante y hay tantas... las nuevas tecnologías, se incorporan muchas cosas nuevas y a veces a las familias pues se nos escapan ciertas cuestiones que debemos de alguna manera pues ir solventando. Pues por eso hemos querido dentro de los centros educativos poner este proyecto en marcha para mejorar la educación en valores, las habilidades sociales de nuestro alumnado y de alguna manera pues eso, la convivencia positiva, que es lo que queremos. Y como decía, pues volvemos a crecer y ahora va dirigido a quinto, sexto, primero y segundo de la ESO. Uh-huh. Por otro lado, efectivamente, el Culturaula, que empezó ahí de forma tímida, como decíamos, haciendo una especie de proyecto piloto, por decirlo de alguna manera, porque era como un experimento, porque en horario de clase se iba a impartir actividades que lo que pretendemos es mejorar la educación integral del alumnado, porque no es solo cuestión de aprender lengua y matemáticas, también hay muchas cuestiones que hay que aprender, la cultura, patrimonio histórico, hay muchas cuestiones que también hay que aprender en el aula, y la mejor manera de hacerlo es en los centros, porque es la forma de que llegas a todos los menores del municipio. Tenemos más de 2.500 estudiantes en el municipio y a todos vamos a ofertar actividades culturales, a cada una adaptada a su edad y a su curso, pero tenemos una amplia oferta de actividades a través del proyecto Culturaula, que se desarrolla desde las concejalías de Cultura y Educación, que oferta teatros pedagógicos, en los que todos los menores tienen un espectáculo teatral desde, y hablo de menores, cuando hablo de todos, porque también hay para las escuelas infantiles teatro para bebé cuentos. Adaptado a cada edad, pues todos tienen un espectáculo teatral durante el curso, todos tienen salidas también, visitas culturales para conocer la cultura y el patrimonio histórico y cultural de Canarias. El proyecto Paredes que Hablan, que también es una manera de que los menores conozcan la expresión artística a través de un autor canario y que además, de forma paralela, pues estén pintando y haciendo suyos los centros escolares, que además han quedado muy bonitos. Uh-huh. Hay que reconocerlo y hay que agradecerles ese trabajo y ese esfuerzo y el cariño con el que lo han hecho. Pues también este año tenemos el proyecto Paredes que Hablan. Tenemos también el Furrungueando, que es para que los alumnos aprendan música canaria dentro del horario de clase. Vamos a repartir libros también, como en el curso anterior. Y además este año contamos con una novedad, que además justo mañana empezamos a repartir esos libros, que es un proyecto también novedoso en el que entra en esta ocasión la Concejalía de Sanidad, que es para tenencia responsable de animales, ¿no? Para educar a nuestros menores, a concienciarlos y ayudarles a entender que los animales son seres vivos,
que hay que ser conscientes de que hay que tener en cuenta que hay que cuidarlos, que hay que atenderlos y que requieren de una serie de cuestiones que hay que cubrir. Por lo tanto, queremos hacerlo además en esta fecha, en octubre, para que aquellos que quieran pedirse para Reyes o para Navidades un animal doméstico, una mascota, pues de alguna manera pues que conozcan de antemano cuáles son las responsabilidades que tienen que asumir para la tenencia responsable y para el mantenimiento de esas mascotas, de esos animales domésticos. Por lo tanto, a partir de mañana empezaremos a repartir el libro que va dirigido al alumnado de todos los centros del municipio, para que ellos pues hagan la lectura de ese libro y luego de alguna manera pues vayan trabajando el tema en el aula para que tengan esa conciencia y pues sean conscientes de que los animales pues hay que cuidarlos y hay que atenderlos. O sea que es un proyecto que no solamente continúa sino que mejora. Otro de los proyectos, lo nombramos, Pino, pero es verdad que le vamos a dedicar un espacio solamente a este, que es el Escuela en Familia 1 y Escuela en Familia 2, que arranca pues a finales de este mes ya uno de ellos y que bueno, que vendremos aquí incluso con los profesionales para que nos comenten pues un poco más en torno a este gran proyecto que también hace ya dos cursos que está implantado, ¿no? Sí, exactamente, ya en este caso el tercero, ya en el caso de la Escuela en Familia 1 ya lo hemos anunciado durante todos estos años. Creemos que es necesario y que es fundamental que la familia estemos preparadas para hacer frente a este reto que tenemos en nuestra vida, que es la educación de nuestros hijos, porque creemos que es la tarea más importante que tenemos, que asumimos en nuestra vida, y sin embargo para la que nadie nos forma. Cada uno aprende su profesión, su oficio, de alguna manera existen manuales, pero sin embargo para este reto que tenemos cuando queremos ser padres o madres, nadie nos enseña, ¿no? Entonces de alguna manera creemos que es fundamental, sobre todo en una sociedad, como decía, tan cambiante como la que vivimos en estos momentos, en la que el patrón de cómo me educaron a mí no sirve a día de hoy para educar a mi hijo o a mi hija, porque la situación y el entorno y la sociedad ha cambiado muchísimo en poco tiempo, ¿no? Para estar adaptados a todos estos cambios, para poder dar la mejor respuesta, para mejorar la comunicación con nuestros hijos, con nuestras hijas, y poder dar esa educación de calidad que queremos darles, tenemos que estar preparados y tenemos que estar a la altura. Y para eso ponemos en marcha desde la Concejalía de Educación, en este caso la Escuela en Familia 1, que va dirigida a las familias con menores de 8 años, y la Escuela en Familia 2 para aquellos que ya son preadolescentes o adolescentes. A nadie se le esconde que en la etapa de la adolescencia pues hay unos cambios en estos jóvenes que pues nos llevan a no entender nada a los padres y a las madres, porque los niños cambian de la noche a la mañana y cambian de forma radical, ¿no? Entonces se hace muy complicado comunicarse con ellos, entenderlos, asimilar incluso qué es lo que está pasando, ¿no? Esa transformación, y debemos estar lógicamente preparados para todos esos cambios que van a afrontar nuestros hijos. Pero también hace falta, y no menos, además, cuando los menores son más pequeños, las pataletas, cómo gestionar las pataletas, cómo poner límites, cómo conseguir que un menor se meta en la ducha después de habérselo dicho 30 veces y que no te haga caso. O sea, ¿cómo transmitir esa información, ese mensaje, sin llegar a ser autoritario y sin llegar a castigarlos, lógicamente? Pero de alguna manera, ¿cómo conseguir que la vida cotidiana pues sea más fácil, ¿no? Porque esas normas y esos límites que no pongamos cuando tienen menos de 5 años, lógicamente la adolescencia pues va a ser más complicado. Yo creo que el árbol, ¿no? Como el ejemplo del árbol, si el árbol ya crece torcido, ponerlo derecho es más difícil. Por lo tanto, creemos desde la Concejalía de Educación que es fundamental que las familias estemos preparadas para hacer frente a la educación de nuestros hijos, que debemos tener herramientas para poderlo hacer de la mejor manera, y por eso hemos puesto en marcha de nuevo por tercer año consecutivo, en el caso de la Escuela en Familia 1 y por segundo la Escuela en Familia 2, la Escuela en Familia para ayudar a las familias en su tarea como educadores. Bueno, no se pierdan ese espacio que tendremos aquí con los profesionales que van a estar en cada uno de estos programas, tanto en Escuela en Familia 1 como Escuela en Familia 2.
Estamos encarando ya la parte final. Pino, hablamos de la parte de participación ciudadana y una de las patas importantes dentro de esta concejalía han sido también la aparición de los presupuestos participativos. En este caso, hablamos por un lado de ese proyecto que se va a llevar a cabo en Playa de Mogán y por otro lado, que va a comenzar en breve, uno de los que formó parte, de los que eligieron los vecinos y vecinas el pasado año y son los baños en Beneguera que dentro de poco van a comenzar también a construirse. Sí, la verdad es que ya se van viendo los resultados y la verdad es que estamos muy satisfechos también desde la Concejalía de Participación Ciudadana de que por fin ya se vean los resultados de esos, en este caso, los primeros presupuestos participativos de Mogán, que son los presupuestos del 2018, uh-huh. en los que los vecinos y vecinas decidieron que la propuesta más votada fuera unos baños públicos en la plaza de Beneguera. Ayer celebrábamos la Junta de Gobierno y adjudicábamos ya esa obra para que durante los próximos meses, tiene un periodo aproximado de ejecución, un plazo de ejecución de 3 meses, por lo tanto antes de final de año probablemente ya esté finalizado esos baños en Beneguera, por un presupuesto de 31.000 euros que ha sido adjudicada la obra ayer. Por lo que la diferencia del dinero, porque recordamos que habíamos destinado 250.000 euros para esos primeros presupuestos participativos de 2018, la diferencia se va a destinar a la segunda propuesta más votada, que era la carpa en Arguineguín, que también iba ayer la aprobación del proyecto a la Junta de Gobierno y ahora se iniciará la licitación de esta obra. Por lo tanto, muy satisfechos de haber podido atender no solo la primera propuesta que resultó más votada, uh-huh. sino que de alguna manera hemos dado respuesta a dos propuestas, que hay que recordar que eran cuatro las que fueron las finalistas en la edición anterior de estos presupuestos participativos. Por lo tanto, hemos dado respuesta a la mitad de las propuestas que fueron estimadas en los presupuestos de 2018. Explicar por qué se hace ahora y no se ha hecho o no se había hecho con antelación, pues porque, como todos saben, desde los meses de mayo hasta septiembre, durante esos meses hay distintos eventos en la plaza de Beneguera para la que se requiere que la plaza esté en buenas condiciones, tanto el encuentro cultural que organiza la asociación, como las fiestas del barrio que se celebran en agosto, como el encuentro de Beneguera, pues durante esos meses pues hace imposible que se puedan ejecutar obras en esa plaza. Por lo tanto, hemos esperado a octubre para que de aquí a diciembre pues se pueda ejecutar sin crear problemas a los vecinos y vecinas del barrio. Uh-huh. Con respecto a los presupuestos participativos de este año, pues también muy satisfechos porque la participación se ha incrementado. 175 personas han votado, han participado en esta fase de votación final y han decidido que la propuesta más votada sea un parque recreativo en la zona de Playa de Mogán. Ha sido la opción más votada, la propuesta que ha tenido más votos en unos presupuestos que, como decía, pues han incrementado en cada una de las fases la participación. Se recogieron 45 propuestas, de las que 15 fueron estimadas. Por lo tanto, un tercio de las propuestas recibidas fue estimada y de estas 15, pues como decía, pues lógicamente también ha habido una fase de votación con un incremento del doble de la participación de los presupuestos del año anterior. Por lo tanto, muy satisfechos de que poco a poco se vaya creando esta conciencia entre los vecinos y vecinas uh-huh. del municipio de participación ciudadana, ¿no? Que entiendan que pueden, con su voto, con su presentación de su propuesta, decidir en qué invertir el dinero público, que es el dinero de todos y de todas, y que es fundamental que participen no solo en la presentación de las propuestas, sino en la decisión de qué actuaciones, qué obras son las que consideran mejores para el municipio. Por lo tanto, pues ya vamos viendo, como decía, esa educación en participación ciudadana en nuestro municipio y de alguna manera pues muy contentos del resultado. Bueno, para trasladar esa información de primera mano también, es actual, ya van a comenzar también esa serie de reuniones de los consejos de barrio por las distintas zonas, concretamente estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, serán los días o 4, concretamente, 4. Sí, exacto. Los 4 consejos de barrios que tenemos que responden al territorio del municipio, a partir del próximo lunes empezaremos a celebrar esas reuniones de los consejos de barrios de este trimestre.
Lo haremos en primer lugar en Puerto Rico, todas son a las 6 de la tarde, uh-huh. y lo haremos en primer lugar el próximo lunes a las 6 de la tarde en Puerto Rico, en el local de la Asociación de Vecinos de Puerto Rico. El martes nos trasladaremos aquí a Arguineguín, en el edificio de servicios sociales, también a las 6 de la tarde. Y el miércoles lo haremos en Playa de Mogán, en el Centro Sociocultural de Playa de Mogán. Y continuaríamos la siguiente semana en la zona del Barranco de Arguineguín, y en este caso vamos a estrenar el local de la Asociación de Vecinos de Filipinas, y lo haremos en el local de la Asociación de Vecinos de Filipinas también a las 6 de la tarde, a la que quedan todos los vecinos y vecinas de cada barrio invitados, porque son plenarios, son abiertos y todas las personas que quieran participar pueden hacerlo. Pues sí, cerrará el turno el lunes 22 de octubre en la zona de Filipinas. Pino, pues yo creo que hemos hecho un repaso amplio, un poco de toda la actualidad, de esas actuaciones del verano, y poco a poco iremos viniendo por aquí a hablar de proyectos, como va a ser la próxima vez que estéis aquí con nosotros para hablar de Escuela en Familia 1 y 2 con los profesionales, y seguramente que en los próximos meses seguiremos hablando seguramente de otros proyectos y de otras informaciones que se vayan generando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pino. Bueno, aquí cerramos este monográfico hoy de Mogán al Día, hablando de las concejalías de Educación, Participación Ciudadana y Escuelas Infantiles. Nada más, como siempre a ustedes, gracias por la atención prestada. Continúen con nosotros. Hasta la próxima. Adiós.